como les decimos, hay gente, mucha gente nueva. Un saludo para todos los que nos acompañan por primera vez en el gimnasio del Tron Galáctico. Nos da mucho, mucho gusto que también los niños vengan a las funciones de lucha libre del gimnasio con lucha libre UFEM. Cada vez está creciendo más esta gran familia que está conformando esta gran unión de luchadores profesionales del Estado de México. UFEM, recordemos que la gran mayoría de estos elementos formaron parte de la historia de la Arena Toluca. Les agradecemos que nos acompañen domingos cada 15 días, 5:45 de la tarde, gimnasio El Tron Galáctico. Estamos por cumplir un año de estas funciones. Habrá muchísimas, muchísimas sorpresas. Les presentamos al mundo de los niños.
Mr. Cole, la bienvenida para esta segunda lucha, en donde se hace presente Sexy Felina, un luchador exótico que viene acompañando a un rudísimo como lo es el Halcón Sagrado, para enfrentarse al continuador de la leyenda Taro Junior y Clarinete, que le pone mucho sabor a sus luchas. La gente ya pide lucha, ahí Sexy Felina se mete con el público. Escuchamos ya en cualquier momento, comienzan las acciones, el relevo está dado por el bando técnico, ahí vemos a Taro Junior que le va a hacer frente al Halcón Sagrado, que sigue el apoyo de la gente que lo viene a ver, la gente está dividida. Esta tarde, noche ya, en el gimnasio Halcón Galáctico en la ciudad de Toluca. Ahí vamos. Le pide la mano al Halcón a Taro Junior. No se la quiere dar. Mientras vemos a Sexy Felina del otro lado del encordado. También a Clarinete observando a sus compañeros cómo se van a medir. Ahí vemos toma de referee, como dictan los cánones. La primera impresión debe ser esta. Se amarraron y después se soltaron. Una buena técnica, está muy conocida por todos los conocedores. Mientras tanto, ya vamos a tener compañía aquí en la cabina de locuras entre nosotros, en el gimnasio Halcón Galáctico. El derribe de Halcón Sagrado le da la vuelta. Un derribe tipo yegüita. Ahí para esta primera caída. Y hay cuerdas. Se zafa. Se logra salvar Taro Junior. De nuevo, una yegüita. Otra más. Ahí vemos el Halcón Sagrado demostrando pues que es un gran luchador. Del otro lado vemos a Clarinete apoyando a su compañero. Un derribe más, pide foul, no sé de dónde lo saca el Halcón Sagrado. Y ahí vemos a Sexy Felina, muy acomedido con sus compañeros. La gente pide que sí le sobe, pero Halcón dice, pues siempre no me pasó nada. Y terminamos con esta intervención por parte de el Halcón Sagrado. Y también ahí a Sexy Felina. Otra vez toma de ref. Este derribo que acaba de hacer Taro Junior. La gente le aplaude, le pide otra. Y viene por otra Taro. No, juego de cuerdas, yegüita. Rebota en cuerdas del Halcón. Una pasada, otra más. Lo que estamos viendo de Taro y del Halcón es una gran muestra de lucha libre. Y otro derribe más. La verdad es que está muy muy buena esta lucha. Y vemos al Halcón Sagrado pidiendo piedad y que revisen bien a Taro Junior. Le damos la bienvenida aquí al productor para que salude a todos los que nos escuchan en locuras entre nosotros. Y entra Sexy Felina. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí estamos con Clarinete en el ring. Bueno, aquí
Sexy Felina. No soy niña, ya tengo 18 años, soy toda una señorita. Ahí está, ¿cómo de que no? Sexy Felina. Está con el tomo de referí. Eso. Ahí vemos. ¿Cómo se va a desear este muchacho? Y un clarinete que se va a desear también, como de que no, ahí lo vemos. Ahí vemos al clarinete. Que le dolió la espalda. Se duele, eso dije que le joven. Le joven, dice. Derribe. Dado el brazo. Saca hacia un lado. Muy bien, clarinete, que después de perder la máscara ha ido de más a menos. Después de unos meses de lesión, ha regresado más fuerte. Ahí vamos en la esquina a Taro Junior. Del otro lado, al consagrado, y ahí está. Hay más técnicos que rudos. Vayan a los rudos y a los técnicos. Oye, técnicos, técnicos, dice la gente. Técnicos, técnicos, ra, ra, ra. Toda la cabeza y derriba hacia un lado. Vamos a un clarinete. Que se duele. Que le duele en serio. Está sexy Feline. Vamos al clarinete. Pégame, le dice, pégame. Vaya raquetazo. Ese sí, no le dolió. Clarinete, tan hombrecito que se veía. Taro Junior y al consagrado. El reloj para el consagrado que se enfrenta a Taro Junior. Lo falla.
lado a lado, de frontera a frontera. El candado al brazo que lo saca a un lado. No le da. Corte las cuerdas. La pasada. Las patadas. Lo saca hacia afuera del cuadrilátero. Ya está el relevo para clarinete. Arribé. Va a pasar. Vuelta de carro. Rebota en la espada. Ah, van a agarre. Ay, está como de que no. Ah, está otro de arribe. Ah, vaya, vaya, tira buzón. Vaya, Tribuzón, ahí está, ahí lo tiene. Y ahí. Otro castigo por el otro lado de Taro Junior. Se rindió. La caída. De la primera caída. Los técnicos. Se nos fue la primera caída con victoria de los técnicos, con dos grandes llaves por parte de los luchadores. Ahí vemos a Sexy Felina, que se vino al público a que le sobara a alguien, y sí hubo una comedia aquí a un costado de la cabina de Locuras Entre Nosotros. Estamos listos para cuando nos diga Mr. Kong que comienza la segunda caída. Ahora la gente se sigue metiendo con Sexy Felina. El productor quiere beso. ¿Qué pasó, productor? ¿Te fuiste por tu beso? Ahí está. Bueno, que nos vamos a la segunda caída. Esta segunda caída y dice que no, que no se la den. Que no, dice que no. Ya le dio el beso. El beso de la muerte. Paul. No fue Paul porque no trae nada. Ah, dice que no trae nada. Están las patadas de clarinete. No contra uno, la artimaña del montonero. ¿Cómo es que no? Patadas hacia las extremidades inferiores.
Ahí la agarran entre los dos. Y nada. Está el codazo. Pobre, pobre del clarinete. Codazo fuerte hacia Taro Junior, que ya lo someten entre los dos. En las cuerdas, ahí está. Vaya raquetazo por el otro lado hacia Taro Junior. Mientras que clarinete sufriendo por el otro lado. De lado a lado, de esquina a esquina. Ahí está. Y el golpe del poste. Ya está, la mordida en la popa. La mordida en la pompa. Pobre clarinete que está sufriendo. Y sufriendo en serio con estos dos rudazos. Vaya azotón. Mancho estilo zapito. Primero eliminado Taro Junior. No solamente falta. La segunda cae para los rudos. El nombre de los rudos. Sexy Felina y el Cosañero. ¡Que arriba los rudos! Están dando de casa ahora. La gente saludando a los rudos con este famoso grito de guerra. Vámonos, tercera. Tercera caída. Tercera caída. Última, última, última.
Ahí vamos a Mr. Kong, que también ya se empieza a voltear. Pobre Kong. Pobre Kong. No se va a salvar del beso. Otro. Ya están saludando a Mr. Kong. Dos contra uno. Está la forzada y vaya supón. La sotón. Oh. Vaya sotón. Pobre. Clarinete. Ahí está. Despeinándolo, ahí está. Otro beso, clarinete. Ahora para clarinete. Ah, qué raquetazo. Ella va. Patada. Si le vas a obligar, pégale como. ¡Pobre fe! Ahí está. Toda la cabeza. Vaya patada en la espalda que le da el halcón sagrado a Taro Junior. Vaya patada en el pecho. Acá uno dice clarinete. Dos contra uno. Vaya patada. Sape. Ah, el otro lado. Ahí está. Y ahora sí, es la reacción de los técnicos. Y la gente se enardece aquí en el Halcón Galáctico. Ahí está la pasada. Oh. Vaya caída. Algo extraña del Halcón Sagrado. ¿Qué puedo hacer clarinete? Ya cambió bandera y que ya es técnico. Conteo. Te estoy apoyando, te dejo. Clarinete. ¿Cómo veo que no? Dándole duro. Ahí está en su debut, aquí en el Halcón Galáctico. La sexy felina. No, no, dice. Todo te acuerdas. El codazo. Paul dice. Y ya la gente. ¿Qué empieza? ¿Cómo te acuerdas? Corazón a un lado.
Y los únicos que quedan arriba del ring son los técnicos. Una lucha donde los cuatro ya están cansados. Ya se ven cansados los cuatro. Oh, vaya raquetazo ahí de clarinete. Dice otro, dice. Ahí está. Esto es sexy, Felina. Que va con todo y ahí entró Taro. Taro Junior. Ambas duplas nos están regalando una gran lucha. Ahí vamos a Taro. Taro Junior. Con el castigo en los brazos. Tiene clemencia del consagrado. Pero entra su pareja. Sexy Felina preguntarle si se rinde. Le dice que no. Se va del ring en este momento. Sexy Felina. Vuelve a preguntar lo mismo, que no. Dice que no se rinde. Le sigue preguntando, sigue diciendo que no. Le pide que lo suelte por las buenas. Entonces lo va a soltar por las malas. Ahí vemos la caricia. Se está animando Sexy Felina. Y ahí está el beso. Le gusta a Taro Junior que lo esté besando Sexy Felina. Ella es la tercera vez que se la aplica. Otra vez, cargada de bombero. Zambullida samoana que se escucha en todo el gimnasio con Galáctica. Ahí viene 1-2. Y entra Clarinete. Clarinete entra al quite y le quita encima a Taro Junior la Sexy Felina. Vamos a ver, cada quien toma a su pareja como en el baile. Y ahí Taro Junior aplicando una zambullida samoana más. Otra vez cargada de referee, 3 segundos. Viene Sexy Felina. Aplica la misma a Clarinete. 1, 2, 3. Hay 2 fuera. Queda 1 por bando. Sexy Felina en contra de Taro Junior para definir esta lucha. Y se retan. Aquí viene Taro. Pide apoyo Taro. Le da uno. No le dolió, no le hizo ni cosquillas. ¡Ah! Un auténtico pierrotazo que acaba de tirar Sexy Felina. Ahí viene. No, no pega nada Taro Junior. Y ahí viene otra vez Sexy Felina. Parecía foul. Se cuenta 1, 2. Se logra zafar. Taro Junior pide que cuente más rápido. Ahí está. La victoria es para los técnicos. Bueno, mientras tanto, les seguimos agradeciendo a toda la gente que nos acompaña este domingo 3 de febrero, domingo del puente, en donde pues, les agradecemos que nos hagan compañía. Les vamos a presentar a uno de los rubros. Son dos grandes luchadores.
Con dos grandes, con tres grandes leyendas de la extinta Arena Toluca, como lo es Síndrome, como lo es Black Demon y como lo es Striker. En la semana veíamos y la verdad me vino muchos recuerdos de esa entrada que veíamos en Facebook, de esa entrada que se hacía inmortal para las tribunas, para las gradas de esta ex Arena Toluca. Vemos a Síndrome que pues hoy viene de técnico, ¿eh? Así es, y reviviendo rencillas con Black Demon. Anteriormente lo conocíamos como Imperio Rojo. Todo mundo, todos los que llegamos a ir a la Arena Toluca, lo recordamos. Sabemos que tiene historia, sabemos que es un gran luchador. Y ahí vemos a Mr. Kong, pues intercediendo entre Striker y Conin. Estos dos se conocen muy bien, han llegado a ser pareja desde la Arena Toluca. No le da la mano. Ahí vamos a luchar limpio, le dice Striker a Conin. La toma a la cintura con llave hacia los brazos. Ahí vemos a Conin, delgadito, ligero, pero le hace frente a quien se le ponga. Y ahí vemos a Black Demon y Síndrome. También los dos están entrando, cada quien apoyando y tratando de llevar agua a su molino. Del otro lado ya vimos a Conin con Black Demon. Ahí en el centro del ring vemos al referee con Síndrome y Striker, que también, pues grandes rencillas en la Arena Toluca. Dice Conin, ¿y yo qué? Pues acá pide legalidad en la lucha. Pide acción la gente. Y ahí vemos a Striker castigando las piernas de Conin. También la toma al brazo, una palanca. Es excelente lo que está haciendo Conin en este momento. Se zafa. Y ahí viene Black Demon otra vez a castigar la espalda de Conin. Y se va rápidamente. Entra Síndrome. Y le repite la dosis a Striker.
Lo que estamos viendo es una lucha en donde la experiencia de tres de las grandes leyendas de la Arena Toluca, como lo son Striker, Black Demon y Síndrome, puede salir a relucir. Nos van a regalar una excelente, excelente contienda. Y lo estamos viendo, ¿no? Conín no se achica ante quien sea. Pues no, ahí lo vemos. Ahí lo vemos contra Striker, que pues le doblaría la edad. Ahí lo vemos. Este cangrejo, el castigo a la rodilla, a la pierna. También un poco de castigo a la columna. Y Conín dice que no, y ahí se quita. Recordemos que para cada llave existe una contrallave. Y ahí vemos, cole. Lástima la pierna. Y allá va Black Demon. Ahí está. Ahí está, vaya. Vaya raquetazo. Y ahí del otro lado Striker, que le da duro a Síndrome. Y ahí vemos a Black Demon ensañarse contra Conin. Ahí está, raquetazo. Y por el otro lado Black Demon, que no deja solo a Conin. Y ahí está la gente apoyando a Black Demon. Ex triple A también. Ya, hacia abajo del cuadrilátero. Ya están abajo del cuadrilátero estos. ¡Ay, ahí la estrella! En este mueble de madera. Y ahí está el codazo. Y Striker. Y Síndrome arriba del cuadrilátero. Abajo. Blue Demon. Black Demon, perdón. Y Conin. El Síndrome que quería pegar con el puño cerrado a Striker. Ahí está, ya lo aceptaron. Oh, vaya sillazo en la espalda sobre Síndrome. Y Striker. Ahí está el grito de arriba el América. ¿Cómo no? Y ahí vemos a los rudos tomando la batuta de la rienda de la lucha. El castigo al estómago por parte de Black Demon. Son amos y señores totalmente de la lucha. Se viene para acá, Síndrome. Está muy lastimado. También Conin no han visto la suya en esta primera caída, por lo menos. Mientras que Striker sigue castigando a Conin. Y ahora le pone de frente a Black Demon. Black Demon le dice que le dé, pero pues Conin no puede hacer nada en contra de las rudezas de esta pareja que estamos viendo muy bien complementada entre Striker y Black Demon. Le está contando el referee a Síndrome, que intenta entrar en auxilio de su compañero. Juego de cuartas por parte de Síndrome. Lazo al cuello. Machetazo de Striker. Ya está abajo del ring. Striker con Conin. Se escuchan los raquetazos, pero con todo por parte de Striker. Arriba Mr. Conde tiene a Síndrome, que quiere batalla en contra de Black Demon. Mientras tanto Striker llega a aplacarlo. Ya son dos contra uno, tres más bien, porque ahí Mr. Kong también entra al quite. Y ahí vemos a Black Demon metiéndose con todo en contra de las señoritas que están en la primera fila y amenaza con bajarse. Vemos en el ring, Síndrome está muy, muy adolorido. Recordemos que hace un año, en la primera función de Lucha Libre Upemos, o no recuerdo si fue en la primera o en las primeras, aparece en Síndrome con Zebra Junior para atacar a los técnicos. Ahí vemos una cargada doble por parte de Black Demon y Strikers, doble codazo. Lo tienen a su merced, en cualquier momento lo pueden planchar para rendirlo. Lo toman de las piernas y el castigo es a las piernas sabiendo el compás. Ahora le piden a Síndrome que ingrese al ring y quiere un tiro directo en contra de Black Demon. Lo detiene Striker, lo lleva ahí a las cuerdas. Está castigando piernas y brazos. ¿Qué va a hacer Demon? Patada a la ingle. No es foul, dice Mr. Kong. No hay delito que perseguir. Mientras tanto, la patada a la ingle una vez más por parte de Black Demon. Juego cuerdas. Hay otro lazo al cuello con todo su poder de
parte de Black Demon. Ahí vemos que se escuda Black Demon con la humanidad del referee. Mientras el manotazo pues se escucha en todo el gimnasio del Halcón Galáctico. Viene Striker con ese pierrotazo. Golpes que inmortalizará a don Norberto Salgado Pierrot. Mientras tanto, Conin se baja del ring. Les digo, los rudos son amos y señores de esta primera caída. Ya está un Striker que, como siempre, aplicando la artimaña del montonero, y un Black Demon que se está desempeñando muy bien en el cuadrilátero. En esto de rombo de batalla 6x6 del Halcón Galáctico. Ahí lo vemos. Ahí está. Este candadito. Ahí está. Paquetito. 2, 3. La primera va a ser para los rudos. Solamente falta rendir a Conin. Ahí está. Va hacia adentro del cuadrilátero. Va a ser castigado. Ahí está. Vaya sotón. Ahí está. El castigo. Parece que... Ahí está. ¿Cómo de que no? La tapatía. La tapatía. Ahí está la tapatía. ¿Cómo de que no? Qué manera de cerrar esta primera caída. ¿Qué es para los rudos? Ahí está. Pues aquí vimos una batalla, una primera caída totalmente dominada por el bando de los rudos. Mientras tanto, parece que Conin tiene algún problema en el brazo. Nos pide un momento, Mr. Kong. Ahí la gente se mete con todo, con los rudos. Se molesta Black Demon porque no escucha que lo vitareen. Ahí está. Y la tapatía creación de Rito Romero. El gran Rito Romero está. Muy, muy buena llave. Y ahí está. Ahí está, como de que no. Los rodo, ra, ra, ra. Y acá son técnicos, como de que no, dividida. Dividida la gente aquí del Halcón Galáctico. La gente está dividida, hay para todos, y ahí Síndrome y Black Demon se están macheteando de una manera increíble debajo del ring. En una de las esquinas se dieron un par de machetazos que se escucharon, retumbaron por todo el gimnasio. Ahí va Conin al quite, le entra, pero con un solo golpe lo doblega. Muy bien Black Demon. Mientras vemos arriba Striker, del otro lado Síndrome. Conin está calientito, quiere lucha. Black Demon es un rudazo y está demostrando por qué está en Ulpen. De regreso. Ahí vemos a Striker que pide batalla. Dice que se suba quien sea, pero yo quiero luchar. Las porras están divididas. Del lado izquierdo le gritan a los técnicos. Del lado derecho están con los rudos. Ahí vemos a Conin, vemos a Black Demon y Striker sobre el ring. Y ahí se escucha el grito de los rudos. Está dividido el Halcón Galáctico. Lo que no habíamos visto en este casi año de transmisiones, lo estamos viendo esta noche. Las porras divididas. Cada quien quiere llevar agua para su molino. Ahora sí, nos dan la orden, comenzamos la segunda. Sí, ya ni en la lucha de máscara contra cabellera entre Último Latino y Arlequín se había vivido este ambientazo que se está viviendo aquí en un ya lleno en este Halcón Galáctico. Así es, ya extrañábamos los llenos en el Halcón Galáctico, ya extrañábamos que la gente viniera, pero vemos
un entradón esta noche. Se ve que es Puente. Ahí vemos a Síndrome y a Striker pidiendo porras. Y esto es una locura. Sí, en el Mercedes-Benz Stadium es la locura en estos momentos. El gimnasio Halcón Galáctico es una sucursal de este recinto. Los decibeles están al por mayor, las emociones están a todo lo que dan derribe por parte de Síndrome. Lo salta a Striker. Juego de cuerdas. Lo lleva con una tipo yegüita. Queda medio mareado Striker. Otra vez juego de cuerdas. Una pasada que le hace ahí Síndrome. Y lleva los aplausos del público. Y tras su gran rival, el Otrera Imperio Rojo, hoy conocido como Black Demon. Ahí lo vemos con un lazo al cuello por parte de Síndrome. Se lo lleva y pide porras. Pide porras, Síndrome. Raquetazo por parte de Black Demon. Viene Síndrome a la cuerda. Lo toma en tijeras. Excelente lo que acaba de hacer Síndrome. ¿Qué tijeras le acaba de aplicar Síndrome a Black Demon? Que está haciendo corajes debajo del ring. Y pide apoyo de la gente. Síndrome y Demon se mete con la gente. Del otro lado vemos a Striker también pidiendo apoyo de la porra ruda. Acaba de entrar uno de los ídolos del gimnasio con Galáctico, como lo es Conin. Y va a entrar Striker. No le tuvo consideración, primero le pedía la mano, ahora castiga con la rodilla Striker a Conin. Va a las cuerdas y lo va a castigar también ahí. Con la pierna le está aplicando una tipo guillotina. Esto es muy peligroso para Conin. Le contaba ya el referee Mr. Kong. Vemos a Striker arrastrar a Conin. Vamos a ver qué van a hacer. Artimaña del montonero, 2-1. Castigando las piernas. Ahí vamos, una vez más. ¿Va a intentar un codazo o le va a hacer una guillotina? Castigo al brazo. Se lo pone de frente. Uy, este sí es rudo entre los rudos, este Black Demon. Y ahí vemos el castigo al brazo de Conin con ese codazo biónico. Mientras tanto, vemos a Striker castigando todavía el pecho y se mete con todo el mundo. Black Demon hoy viene enojado. Una vez más con el castigo por parte de Black Demon. Pide el relevo con Inga Síndrome. Sí se lo alcanza a dar, ya entra el quite. Este pues luchador que lo hemos visto como rudo aquí en el gimnasio Halcón Galáctico, en lucha libre UFEM. Pero también tiene gran calidad para luchar como técnico. Y dice, pues vamos a darnos, pero hay que quitarnos la playera. Tú la playera y yo me bajo el cierre. Vamos a ver. Ahí castigo a las costillas por parte de Black Demon. Tiene machetazo primero. No le dolió, otro. Pide más Síndrome. Que cae ahí desfallecido sobre las cuerdas. Y castiga. Aprovecha para castigar Striker. Mientras Black Demon encara a Conin. Conin no puede hacer nada. No sé si no se quiera meter o de plano sea muy legal y no quiere entrar. Ahí estaba el castigo en las cuerdas hacia Síndrome. Y Demon está con todo, está encendido esta noche Black Demon. Se está metiendo con toda la gente, todo el público que se ha dado cita este domingo. Domingo 3 de febrero en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos a Striker también pidiendo el apoyo de la porra ruda. En malas condiciones Síndrome para enfrentarse a Striker. Está fuera ya del ring Síndrome. Ahora viene Conin. Nada. Es igual a la entrada de Conin. Ahora vemos el raquetazo que le acaba de dar Black Demon a Conin. La verdad es que Conin ha sufrido mucho esta contienda, pero
Ahí está reaccionando el técnico en contra de Black Demon. Intenta un derribe, no le sale. Es muy pesado Black Demon para Conin. En estos momentos quiso aplicar un lazo al cuello, no le sale. Ahí vienen unas tijeras ahora por parte de Conin. Está fuera del ring Black Demon. Se encarrera Conin, quiere volar, se quita Demon. Pescadito hacia afuera del ring por parte de Conin. Y ahora lo que vamos a ver es una lucha clásica de la Arena Toluca. Striker en contra de Síndrome. Sí, ahí vemos la pasada de Síndrome sobre Striker. Esa plancha de pescadito que les hace Conin, que al parecer queda lastimado. Está bien, dice, y ahí se rindió Striker. Ahí está. Fuera Striker. ¿Cómo de que no? Ahí los... Pobre Striker. Y ahí está. La segunda caída para los técnicos. Siguen las porras divididas, ¿eh? De un lado técnicos, del otro rudos. Y así, el ambientazo el que tenemos aquí en el Halcón Galáctico. Buenas noches, gente que asistió a este lugar, pero de antemano, ¡chíguen a su madre! Cuando quieras, cabrón, tú y yo, a lo mejor en la Arena Toluca no se llevó a cabo. Te gané el campeonato ligero, ¿te acuerdas? Te lo gané. Ahora, ¿cuál es el correcto más para ti? ¿Cuál es el correcto más para ¡Le quitó mi la pinche más para este gol! Thank you.
¿cómo de que no? Sabíamos que este Black Demon no se iba a pintar el corazón en contra de Jeremy. Y ya sacó a la etapa de la hielera. ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo va a llevar? Ya se lo lleva. Ya se lo está llevando. Pues sí, bien, las acciones debajo del ring se fueron hasta el otro lado del gimnasio, en donde se están dando duro y tendido. Creo que la conina lo que hacía falta. Ahora vemos a Síndrome, contra un Striker. Striker que pues trae sufriendo a Síndrome. Pues, la verdad es una gran realidad la que se está forjando entre el señor Black Demon y conmigo, que ya lo sabemos, y quito a la distancia todo lo creo ver con la máscara ya rota. Está sufriendo con mí, lo está sufriendo con mí. Ahora viene Síndrome, nuevamente castigado por Black Demon. Sobre las escaleras de este Striker que está con todo, de morde la frente. Mira toda la oferta de la máscara. Muy, muy exhaustivamente la frente. Exceso de rudeza y los técnicos. Por descalificación, el bando de los técnicos, Felipe y Síndrome. Esto sucedió de calma cuando Síndrome retó a Black Demon por las máscaras. Le recordó cuando le quitó el campeonato ligero en la Arena Toluca, y ahí está el victorioso, los técnicos. ¡Los técnicos! Ahí vamos a ver si el micrófono también, pero esto estuvo muy, muy fuerte de control después de que veremos. Mira,
Y ese cabrón, como quieras, cabrón, como quieras, cabrón, así como le dijo ahorita, máscara contra máscara, cabrones, a ver si es cierto. Queda el reto. Vamos a ver qué nos dice más adelante la promotoría del gimnasio Halcón Galáctico, Lucha Libre UPM, y pues esta rivalidad que están haciendo. Ahí vemos a Black Demon retirarse mientras sigue hablando al micrófono Síndrome. Y aquí vemos a los rudos. La gente se mete con todo con Black Demon. Esto está muy caliente, la verdad. La gente está encendida, está gritando. Todo el mundo está, pero encendido en esta lucha. La verdad, ya le quitaron la máscara por ahí a Síndrome. También va por la de comer. Se limpia los zapatos en forma de burla. Black Demon con la máscara de Síndrome. Quedó esta lucha semifinal esta tarde en el gimnasio del Pan Galáctico, y los rudos que levantan las manos. Mientras que también en el ring levantan las manos victoriosos estos dos grandes técnicos. También profesor del gimnasio Halcón Galáctico, Estrella
Vamos a ver. Mira qué emoción, ¿no? Y no tenemos audio. Pero bueno, ahí está. La primera caída es de los rudos. Killer Clown primero acabó con el profesor C2000 y hemos salido de la Martín Carrera. Va a darle quince esta bonita máscara. Como me encanta esta máscara. Vamos al dragón muerte. Patada a la cabeza. Lockman de técnico, Lo volvemos a repetir. Mujeres y niños primero. Ahí está el castigo de Zebra. Con este medio cangrejo. Se rindió. Se acabó ahora sí. Tambor batiente estos meses a Killer Clown representando al Estado de México en su parte circunvecina con el Distrito Federal, la Ciudad de México. Ahí vemos cómo se les dejaron ir encima a los técnicos. Vamos con la segunda caída. Mientras tanto ahí vemos que pues los rudos son amos y señores del ring. La verdad es de la lucha anterior, los rudos han cedido terreno, ya sea la pareja conformada por Black Demon y Striker, o este equipo de rudos que la verdad se están compenetrando de excelente manera. Ahí vemos un poquito maltrecho a Boomerang debajo del ring. Sobre el ring vemos acciones por todos lados. De Killer Clown 1 con el Arlequín, de Killer Clown 2 con el Profesor Estrella 2000 y Zebra Junior haciendo de las suyas junto con Dragón Muerte en contra de Dogman. Ahí vemos un lazo al cuello por parte de Dragón Muerte. De Killer Clown 2, pues ni qué se diga, haciendo de las suyas en contra del Profesor Estrella 2000. Ingresa al cuadrilátero Boomerang con The Killer Clown primero. Ahí vamos a Zebra. Zebra Junior en contra de Arlequín. Esta lucha que se ve muy muy interesante, esta rivalidad. Del otro lado tenemos a Estrella 2000 que le ponen en el estómago a Arlequín. Y arriba del otro lado, Dragón Muerte en contra de Dogman. Gran patada y mucho castigo por parte de la facción ruda que estamos viendo esta noche. Muy interesante esta combinación que están teniendo. Ahí vemos a Dragón Muerte que lleva a Dogman a la primera fila y lo castiga. Sobre el ring, los rudos, Zebra Junior, de Killer Clown 1, de Killer Clown 2 y Arlequín, pues la verdad es que no han visto la suya los técnicos. El trabajo en equipo está muy bien conformado por el bando rudísimo. Ahí vemos a los Killer Clown. Y al grito de arriba, Nessa. Están castigando al Arlequín. El resto del equipo técnico debajo. Solamente mirando cómo castigan a su compañero. Ahí el primer raquetazo por parte de Arlequín hacia el Killer Clown 2. Uno más. Le regresa Killer Clown un segundo. Viene Arlequín con ese tacto. El regreso. El juego de cuerdas por parte de Arlequín. Es muy ágil este Arlequín. Está creando una rivalidad en contra de este Killer Clown 2. Y entra el Killer Clown primero a ayudar a su compañero. Ahí viene que un tipo de yegüita, no sabemos qué quiso hacer. Uy, cuidado, eso no debe de ser nada bueno. Y ahí viene Arlequín otra vez, el castigo. ¿Qué va a hacer Arlequín? Lo salta y se lleva con castigo a los dos. Excelente tijera. Rememorando al salto al enmascarado de plata. Abajo del ring vemos a Dogman
en contra del Killer Clown primero y la reacción técnica aquí abajo, a un costado de nosotros, vemos a Boomerang. Parece que el Killer Clown primero está lesionado. Del otro lado vemos a Dogman castigando a Dragón Muerte. Allá afuera. Afuera tenemos a Boomerang en contra de Dragón Muerte. Sobre el ring están castigando al Killer Clown 2. Ya se adueñaron del cuadrilátero los técnicos. Abajo el castigo sobre Zebra Junior y Dragón Muerte. Las primeras fibras se han vaciado porque el castigo está con todo. No puede ser. Esto se está saliendo de control verdaderamente. Y ahí los raquetazos entre Lucas y el segundo. Ahí viene de regreso. No, se está lastimado el Killer Clown primero. Mientras tanto, arriba del ring siguen los castigos fuertes. Ahí tiene uno, dos, tres. La segunda caída es para los técnicos. Fue el capitán. Van por Zebra Junior, que es el capitán. Tienen que rendir a Zebra para llevarse la contienda o esta segunda caída a los técnicos. Sí, aquí vemos. Vamos a ver, ahí está. Boomerang con este sentón. Gran sentón. Ahí está. Uno, dos, tres. La segunda caída es para los técnicos. La pasada, ahí va otro sentón de Boomerang. 3, 1, 2, 3. Segunda caída de la acción oficial es para los mexicanos. Pues creo que la gente lo está adoptando muy bien. Ha estado la gente gritando rodos. Como decías, esta nueva faceta de Dogman como técnico, tras esa gran lucha que tuvo hace 15 días encadenado en contra de el buen Arlequín, esa mano a mano que estuvo muy, muy interesante. Ahí parece que va maltrecho Killer Clown primero. Va muy, muy mal. Ahí en el ring pues vemos a los cuatro contendientes técnicos. Pues ya son 4-3. Y acá viene a pedir el micrófono. Boomerang, va a hablar. Se retira a Boomerang para que queden 3-3. Bueno, de tercias por la lesión del Killer Clown primero. Por causas de fuerza mayor se retira Killer Clown primero y Boomerang también se retira para que quede en duelo de tercias esta contienda. Este es el anuncio, ¿no? Fuerza mayor que se retira con el primero, que está dando una gran lucha junto con su pareja. Acá, no, la esquina va a dar el Arlequín patada en el pecho. Este puente límite. Se
Otro de los duelos clásicos de la Arena Toluca. Aquí lo estamos viendo. Estrella 2000 en contra de Zebra. Unas patadas en cascada que le aplicaba ahí el profesor Estrella a Zebra, el cual se queja de una falta. Ahí dice Zebra que se lo jura por lo que más quiere al referee. Entra al quite Dragón Muerte y Dogman le va a hacer frente. Este mano a mano que luce interesante. En algún momento fueron una gran pareja en aquellos duelos en contra del Príncipe Cora, y ahí la patada a Filomena conectando totalmente la quijada de Dogman. Ahí varias lanzas sobre el cuerpo de Dogman. Él mismo lo dice, el ídolo de la moderna de la Cruz. Vemos ahí un tipo monkey flip que hace Dogman a patada. Le repite la dosis al más puro estilo de Lucky Lover. Lo recordamos en aquellos 90s en AAA. Ahí tenemos que queda sobre el ring Dogman castigando el estómago, el abdomen de Dragón Muerte. Viene planchita en corto. Se lo lleva con una... con un lazo al brazo. Ahí patadas en cascada por parte de Dogman. Y la gente lo vitorea. Este duelo luce interesante. Los responsables de que estemos aquí este domingo. Vemos a Rekin y The Killer Clown 2. Se van a ver, se van a medir. Se tenían que encontrar tarde o temprano en esta contienda. Ahí vemos, escuchamos más bien a la gente gritando. Ahí vemos, se quita el señor Killer Clown segundo. Lo toma del brazo lazo, que lo lleva a la esquina. Patadas sobre el Rekin, viene planchita en corto, 1-2. Es muy poco para doblegar a Killer Clown segundo, perdón. Viene Dogman a la tercera cuerda. Va a volar. ¿Qué va a hacer? Dogman sobre el Dragón Muerto. Y se lo lleva con un derribe. De un lado vemos a Arlequín castigando las piernas de Killer Clown primero. Del otro lado está Dogman con Dragón Muerte. Y ahora Dogman va a buscar a Zebra. ¿Qué es lo que vamos a ver? Patada al muslo por parte del profesor Estrella 2000. ¡Uy! ¡Cuidado ahí! ¡Foul sobre Dogman! ¡No lo ve! ¡Foul sobre Dragón Muerte! ¡Se convirtió en una! Pues aquí cacería de foul. ¡Foul de todo mundo se hizo foul! Ahí va Killer Clown a pedir la victoria. Va los cuatro luchadores fauleados en una misma contienda. Pide que le levante la mano al Rekin y de Killer Clown. Primero empate. Empate está dictaminando el referee Mr. Clown. Muy extraño, ¿no? Un empate muy extraño. Cuatro luchadores de los seis que quedaron fauleados. Bueno, no, bueno. Esto sí, la verdad. No, 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 porque no sabe, no sabe, señor. A mí me salió el niño, ni siquiera más se fue a caer, señor. No hay empate, no hay empate, ganamos nosotros. Y si no, ¡una caída más! ¡Una caída más! ¡Una caída más! ¡Una caída más! Y se pidió una caída más. Se va a decidir en una caída más. Una cuarta caída. Muy raro, muy raro esto. Una cuarta caída. Ahí está. Al parecer se va a acabar con la casita. Al parecer se va a acabar con la casita de Arlequín. Sobre el cielo, que un segundo. Dos, tres. Ahí está. Se acabó. Ahí van los capitanes. Ahí está. Esta cazadora se le escapa a Zebra Junior. Ahí está. Uno, dos, tres. Se acabó. Es el capitán, se acabó, ganaron los rudos, ganaron los rudos,
era el capitán Dogman. Era el capitán Dogman. Ahí se era, diciéndole a Dogman que él es su padre, y entra el profesor Estrella 2000 a hacerle el quite. También entra el Arlequín. Ahí está. Jugadores. Y la lucha, el bando de los River. Ah, está que le clavó segundo. Festejando y no preocupándose tanto por su compañero. Y ahí está. Ahí está, como de que no. Ganaron los rudos. No hay nada que dejar, ganaron bien, no hay ningún problema. Capitanes, capitanes, se acabó. Pero si quieren algo más, pues nos llegamos a un hecho de una lucha de máscaras. Máscaras contra Carmen. Máscaras contra máscaras, ¿cómo le? No le tienen miedo. Quitaron bien y ganaron, ganaron. A ver. Para mí no sirve tú y esos dos novatos que traes no sirven para estar a esta altura. Necesitan mucho más ustedes dos. Y tú, Estrella, tú ya saca ese pinche campeonato, no te sirve de nada. Sácalo y después te dejo mi máscara si quieres, cabrón. ¿Por qué? Porque estos dos cabrones no traen nada. Y tú, tú nada más te escondes. Te diste vuelta al espectro, a Caos, a todos. ¿Qué miedo tienes? ¡No soy tu pinche pesadilla, cabrón! ¡Fuera! 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 ¡Vaca! 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 Para ustedes tenemos, así como ves aquí a los señores, aquí el señor, alumnos de Negro Navarro de Virus, que da las vueltas a la 1, a la 2 y a las 3. Así es que para los tres tenemos cuando quieras y como gustes. Y si gustas firmarle para el campeonato, le firmamos, pero firmamos campeonato y máscaras luego, luego. Fírmale si quiere. Pues ahí está, Zebra no quita el dedo del renglón en contra de este Estrella 2000 por el campeonato que usted también el reto de máscaras del profesor Estrella en contra de Zebra. Campeonato y máscaras, sin miedo. Ahí está, esto es de ahí está, vamos a ver si firma. Vamos a ver si se animan a firmar. Vamos a ver, piden que se queden solos. Zebra y Estrella se van a batir. Bien, primero uno, otra vez, viene otro. Y ahí huye Zebra Junior del profesor Estrella 2000. Mientras que nosotros también estamos despidiendo esta función, una gran función que pudimos apreciar esta noche en el gimnasio Halcón Galáctico. Vemos ahí al profesor Estrella 2000 con la gente, pues diciéndole a Zebra que tiene miedo. Zebra se va molesto, casi se cae aquí al lado de nosotros, es en donde está. Vemos ahí a Dogman sacándose fotos. El profesor Estrella está, va a pasar aquí a un costado de nosotros. Mientras tanto, la gente se sigue motiendo con los dedos que se van. Se van contentos, van con la victoria. Los invitamos para la siguiente función, domingo 17 de febrero, en punto de las 5:45 de la tarde. Vamos a tener
un sensacional cartel en donde se van a presentar en la primera lucha Black Fly y Taro Junior para enfrentarse a Namura y Clarinete. En la segunda lucha de relevos increíbles, Dragón Muerte y Último Latino para enfrentarse a Conin y Delfín Dorado. Nuestra tercera lucha, la lucha semifinal, será Nucleón, Boomerang y Estrella 2000 para enfrentarse a Striker, Zebra Junior y Black Demon. En la lucha Super Estelar, Gran Marcus Junior y Chaos Junior en contra de Dogman y Arde King, domingo 17 de febrero en el gimnasio Halcón Galáctico. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron este domingo de Fuente Domingo Familiar. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, amigos de Locuras Entre Nosotros. Y pues, estamos al pendiente. Recuerden, viernes, miércoles y lunes, las transmisiones en vivo por Facebook Live en esta página de Locuras Entre Nosotros. Y pues, aquí estamos. Nos vemos el próximo domingo 17 de febrero en el gimnasio Halcón Galáctico, la casa de la UPM. Hasta la próxima.